Ending hunger is a scriptural mandate. It's a moral imperative. If we're not the moral compass or the moral voice of the United States, then somebody else will be. Wouldn't it be great to say that this was the century when hunger was ended? The availability of food is there. It's the question of having the determination to feed our brothers and sisters, to overcome the suffering that is not justified. Este sufrimiento injusto es demasiado real. Para algunos, la falta de buena nutrición marca la diferencia entre la vida y la muerte. Hope, una pequeña agricultora en Zambia, ahora tiene 3 hijos sanos gracias a inversiones de Estados Unidos para reducir la mortalidad materno-infantil por desnutrición. Estamos haciendo más eficiente nuestro uso de cada dólar tributario invertido para terminar el hambre y la pobreza en nuestro país y en el extranjero. El hambre y la pobreza han sido reducidos a la mitad en el mundo. Millones de personas han salido de la pobreza o hambre. Estamos viendo los resultados de nuestra abogacía. Nuestro gobierno está tomando acción. Con la ayuda de inversiones estadounidenses para el desarrollo, Mercedita Cubar, una agricultora filipina, puede confrontar el cambio climático, lo cual presenta una amenaza a sus cosechas. We saw that if we embrace the project, we will never lose. We will be at the great advantage. Ella ha impartido clases sobre el clima, dándoles a otros agricultores el conocimiento y la capacitación que ella recibió. Y los programas de asistencia pública aquí en Estados Unidos han ayudado a proporcionar alimentos a Barbie Izquierdo y a sus hijos. There were times where I had to send my kids to bed because I didn't have enough food for them to eat. También les ha dado una oportunidad de salir adelante. Sus hijos se pueden enfocar más en sus estudios y menos en su próxima comida. Este progreso se ha logrado con trabajo duro y hemos enfrentado desafíos. Pero si continuamos nuestro progreso así, podríamos acabar con el hambre para el año 2030. Not only do I believe that we can end hunger and homelessness and poverty, I know that we can. They did it in the early church. Es imprescindible que ayudemos a nuestros líderes a decidir cómo utilizar los dólares de nuestros impuestos. El progreso que han logrado pequeños agricultores como Mercedita y las vidas que se han transformado, como las de Hope y los hijos de Barbie, son solo algunos ejemplos de las buenas inversiones que mejoran el mundo. Pero estos programas están en riesgo de ser recortados en el Congreso durante las negociaciones del próximo presupuesto federal. Inversiones en programas que han ayudado a Hope, Mercedita y Barbie podrían sufrir graves recortes. Sin embargo, nuestro presupuesto federal es un documento moral que expresa cómo cuidamos a las familias trabajadoras y las personas que enfrentan hambre y pobreza. Ahora es el momento de tomar acción. Cada carta, cada correo electrónico personalizado, cada llamada, cada visita a tus congresistas ayudarán a acabar con el hambre para el año 2030. Trabajando juntos, iglesias, organizaciones caritativas, comercios y el gobierno pueden acabar con el hambre.